Son las 11:51 de la mañana y nos vamos a poner en contacto por teléfono con Regina Martínez Rieques. Hola Regi, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, José? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas Bueno, gracias. me alegro mucho. Regi, siempre que el dólar se empieza a mover, o habitualmente cuando el dólar se empieza a mover y otra vez todos los focos se empiezan a poner encima de esta moneda y todos empezamos a pensar, a preocuparnos, a prestarle atención, suele pasar que nos sorprendemos con. Por lo menos las personas de a pie, no por ahí, quizás las personas están muy metidas en esto como vos. Nos sorprendemos con la aparición de nuevos tipos de dólares a los que hay que prestar la atención, que de los cuales se empieza a hablar, que empiezan a también a presionar sobre otros tipos y que empiezan a convertirse en actores relevantes, sería del escenario económico, por lo menos del momento que estamos atravesando. Y creo que este es uno de estos escenarios, es decir, al contado con liquidación, que no es nada nuevo, se empiezan a sumar otras variantes a causa por ahí de la intervención, ¿no? que se está produciendo en el mercado, que nos hacen que empecemos a prestar atención a otras cuestiones. Y te quería consultar un poco sobre eso. Así es, vos lo dijiste muy bien. Como veníamos hablando siempre en la primera mitad del año, tenemos una mayor oferta de divisas, un periodo de tranquilidad cambiaria. La segunda mitad del año, Sí. siempre hay una presión alcista que este año se le suma al tema de la dolarización de portafolios normal antes de las elecciones. Un poco anticipándose a eso, el gobierno, en un intento de contener la demanda, al cepo actual que ya existe, le Sí. puso, por así decirlo, un cepo al cepo. Claro. Porque vos sabés que hoy tenemos, digamos, básicamente, la forma legal, dos tipos de dólar: el Sí. dólar oficial, el dólar mayorista, el Claro. dólar comercial, si querés, Sí. que está alrededor de 96 pesos, que es el Sí. dólar expo-impo. Y para, digamos, acceder a ese dólar, en el caso de que vos quieras atesorar, vas a tener que pagar un 65% de impuesto, Claro. y irte a lo que es el dólar solidario, y tenés una Sí. cantidad limitada que son $200, lo cual es un monto para un inversor Sí, nada, importante, no es existe. un monto inexistente. Sí, sí, Además, sí. la mayoría de las empresas no puede acceder a ese Claro. dólar. Entonces, vos, de forma legal, sin hablar del dólar blue, que es un dólar, digamos, informal, vos de forma legal podés acceder a través de lo que vos llamás dólar contado con liquidación. ¿Qué es Claro. esto? Vos, José, desde tu cuenta bancaria, transferís pesos a una cuenta comitente a nombre de José. Una cuenta comitente es una cuenta custodia de las inversiones. Con esos pesos compras un activo financiero que usualmente es un bono. ¿Por Sí. qué digo usualmente? Porque vos lo podés hacer con cualquier activo financiero. Lo que pasa que lo más barato es hacerlo con un bono de corta duración, es decir, Claro. no un bono largo, sino un bono corto. Entonces vos compras ese bono en pesos y lo vendés en dólares. Y a los 2 días, ¿no? Con Claro, el tenés ese tema este del parking de 2 días. parking Sí. o del añejamiento. Sí. Entonces vos ahí en principio tenías una forma de hacerlo, de acceder a un dólar libre, a un dólar más caro, por una cantidad ilimitada. Claro. Que entonces un poco era, vos querés ir a un dólar subsidiado, pero tenés una cantidad limitada, o querés ir a un dólar libre por una cantidad ilimitada. Entonces esas eran como las dos versiones que vos Claro, tenías, digamos, exactamente. de el dólar. Lo que pasó ahora es que le sumaron unas, digamos, le sumaron nuevas restricciones al dólar. Entonces vos ahora tenés una cantidad limitada, digamos, para comprar ese dólar libre. O sea, ese dólar libre dejó de ser libre, Sí. y ahora está inter... ¿Y por qué dejó de ser libre? Porque es el dólar donde el Banco Central está interviniendo. Está Claro. interviniendo para contener la demanda. Entonces Exactamente. vos solamente podés comprar ese dólar, digamos, libre, por así decirlo, o Sí, sea, libre libre entre pero comillas, intervenido, claro. exactamente. Puedes comprar hasta 35 mil dólares por semana. Para Claro. un gran inversor eso es un monto muy bajo. Sí. Y para las Entonces, el gran empresas. inversor que ha... Exactamente. Entonces, el gran inversor que hace se traslada, digamos, y dicen, bueno, vos acá vas a poder comprar 35 mil dólares subsidiados por el Banco Central que interviene en este mercado a un precio de 171. Entonces, si vos lo querés comprar de forma libre e ilimitada, vas a tener que pagar 179. Eso es lo que está pasando. Entonces tenés como un cepo al cepo y una brecha de la brecha. Porque ¿qué termina pasando? Vos decís, bueno, listo. ¿Qué hace la gente que entiende el mercado financiero? Compra dólares
los 35 mil dólares que puedo comprar a 171 subsidiados por el Banco Central y los vende a 179 claro. en el mercado libre. Sí, sí, con sí, este sí. cupo de 35 mil. Vos sí. pensás que estamos hablando de una de, digamos, una brecha de la brecha claro. de 8 pesos y demás. Me encanta la idea de la brecha. Recién... la brecha. Sí, yo diría que no, la idea de la brecha no está buena porque, no, ya sé, porque claro. pone, digamos, presiona, o sea, pone, aumenta las expectativas de devaluación, porque justamente estamos hablando de una brecha, incluso sí. con el dólar este blue, ya sumando un nuevo dólar, sí. una brecha del 90%. Entonces eso pone mayor presión en lo que son las expectativas, digamos, de devaluación del dólar oficial. Y por supuesto, eso es importante a la hora de lo que nosotros en economía llamamos la formación de precios, porque cuando un productor o cuando un vendedor pone el precio de su mercadería, tiene una expectativa de lo que le va a salir esa mercadería, digamos, la reposición de esa mercadería. Entonces claro. ahí entra, digamos, el dólar en la formación de esos sí. precios. Entonces, sí, sí, entonces sí. realmente han introducido una distorsión adicional en un intento, ese alto, si querés, altísimamente distorsionado mercado que tenemos nosotros, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Cuando te escucho hablar, digo, pensar que para nosotros esto es lo cotidiano, es lo habitual, lamentablemente estas cosas ya no nos sorprenden, pero después veo los informes que hace, qué sé yo, el Departamento de Estado de Estados Unidos a los inversores en Estados Unidos diciéndole, che, si van a invertir en Argentina tengan en cuenta que es intervencionista, que es impredecible, que pasa esto, aquello. Y claro, ahí entendés las alertas afuera, entendés un poco las disparadas del riesgo país. Lo que para nosotros se termina convirtiendo en la cotidianidad, que es esto, es inconcebible en otros lugares del mundo un poco más ordenados, ¿no? Sí, totalmente, porque vos imagínate que justamente para vos tomar una decisión de inversión tenés que estar mirando hacia adelante, mirando sí. hacia el futuro. Y si ni siquiera tenés reglas del juego claras, porque vos decís, bueno, está bien, hoy tenemos un desdoblamiento cambiario exacto porque tenemos un dólar comercial y un dólar financiero, pero sí. ni siquiera tenemos un dólar comercial y un dólar financiero, porque vos, si lo operás con el bono ley argentina, por las características y las restricciones que tiene ese bono, hoy estás pagando más o menos 171 pesos. Sí. Si lo operas con un bono global, que es un bono ley extranjera, estás pagando 176 pesos. Si lo operas en cantidades ilimitadas, en el dólar CENEVI, o con letras, o con acciones, o con CDAs, estás pagando ya 180 pesos. Claro. ¿Entendés? Entonces, realmente no tenés un ancla en un país donde las expectativas inflacionarias, digamos, los agentes económicos, estamos muy entrenados en la formación de expectativas de inflación, esto es tremendo. Por eso el gobierno intenta usar el dólar oficial como ancla de las expectativas de inflación. Pero esto puede funcionar con una brecha relativamente estable. Claro. Y obviamente que siempre, si nosotros seguimos manteniendo esta brecha, vamos a tener un desempeño mediocre en absolutamente todo lo que hagamos a nivel crecimiento, no vamos a poder resolver problemas estructurales, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema del desempleo, ¿me entiendes? Entonces, realmente el tema de la brecha es un tema importantísimo que en algún momento se tendrá que resolver. Y la forma de resolverlo, desgraciadamente, es con un salto cambiario, es decir, un salto del dólar de 96. Sí, sí. En algún momento eso va a ocurrir. Y esto está un poco empujando a que se adelanten los tiempos. Claro. El gobierno quería patearlo para después de las elecciones. Para después de las elecciones, se lo esperaba para después de las elecciones. Vamos a ver qué pasa ahora. Regi, te agradecemos muchísimo por tus conceptos, Clara, como siempre. Súper, súper, súper interesante lo que nos contaste, ¿eh? Te mandamos un beso, bueno, y hablamos la semana que viene y te leemos el domingo. Dale, muchas gracias. Estés muy bien, ¿eh? Chao, que andes bien. Chao, chao. Bueno, Regina Martínez Rieques, nuestra asesora financiera, pintándonos este panorama bastante preocupante, ¿eh? El dólar y la brecha de la brecha. Nosotros nos vamos rápidamente al móvil. Está Matías Aguad para hablar sobre el palo del transporte. Matías, ¿cómo estás? Contanos por dónde andás.